En las últimas horas, el coronel Luis Alejandro Cubillos, comandante del Departamento de Policía El Magdalena Medio, dio a conocer el balance de seguridad y convivencia de la región durante el fin de semana. Quiero mostrarles el trabajo de nuestros hombres y mujeres del Departamento de Policía Magdalena Medio. Hemos venido impactando en dos delitos importantes que nos afectan aquí en nuestra jurisdicción. El delito del homicidio con una reducción del menos 50% y el delito del hurto con una reducción del menos 81%. Durante lo corrido de este fin de semana realizamos 32 capturas, 2 aprehensiones y se realizaron 10 diligencias de registro y allanamiento. Por otra parte, dio a conocer importantes resultados obtenidos en el marco de la estrategia En Barranca Bermeja, la seguridad nos une en el distrito. Y en la estrategia En Barranca Bermeja, la seguridad nos une en nuestro distrito especial, se realizaron 10 capturas y se efectuaron 4 diligencias de registro y allanamiento. 4 capturas por el delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes, 2 capturas por el delito de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, 1 captura por extorsión, 1 captura por daño en bien ajeno, 1 captura por fuga de presos y 1 captura por uso de documento falso. Asimismo, se inmovilizaron 2 motocicletas recuperadas, 1 arma de fuego y 13 cartuchos de diferentes calibres, 193 gramos de marihuana y 24 gramos de cocaína. Por último, dio a conocer que continúan llevando a cabo los planes de control en diferentes puntos de la ciudad. Seguimos impactando en los diferentes delitos de acá de nuestra jurisdicción con los planes de prevención y control en las comunas más afectadas de nuestro distrito especial, en coordinación con la administración distrital, con tránsito y transporte y en coordinación con nuestras fuerzas militares. Las autoridades continúan instando a la comunidad para que denuncien cualquier actividad sospechosa a la línea de emergencias 123.